Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Reciba un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. Soy Renato Martínez y a nombre de todos los integrantes del equipo de Vatican News les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo del rezo del Santo Rosario presidido por el Papa Francisco desde la Gruta de la Virgen de Lourdes, ubicado en los Jardines Vaticanos y en conexión con los santuarios de los cinco continentes. En imágenes ya vemos al Papa Francisco acompañado por Monseñor Rino Fisichella, que hace su ingreso y deja un ramo de flores ante la imagen de Nuestra Señora de Lourdes. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet, por medio de nuestro canal de YouTube, así como también a través de nuestro portal vaticannews.va, y a quienes nos están viendo a través de Facebook Live. Especialmente saludamos a las emisoras de radio y televisión que el día de hoy están con nosotros a través de Eurovisión y Mundovisión. Especialmente saludamos a Radio Santa Teresita de Estados Unidos, Radio Santa María de Venezuela, Radio María de México, Radio María de Chile, Radio María de Panamá, Radio La Voz de María de Guayaquil, Ecuador, Zetelmón Televisión, Radio Paz de Miami, Radio Televisión Diocesana de Toledo y EWTN Televisión, Canal NSE de Perú. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, tú resplendes siempre en el nuestro camino como signo de salvezza e di speranza. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como un signo de salvación y esperanza. A ti nos encomendamos, salud de los enfermos, que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvezza del popolo romano, sabes de qué cosa habíamos bisogno. Tú, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que lo concederás para que, como en Caná de Galilea, vuelvan la alegría y la fiesta después de esta prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que Jesús nos dirá. Él, que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo, y se cargó de nuestros dolores para guiarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Sotto la tua protezione cerchiamo refugio, Santa Madre di Dio. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie nuestras súplicas en las necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Después de esta oración inicial que el Papa Francisco nos ha compartido el día 25 de abril de 2020, cuando envió una carta a todos los fieles para el mes mariano, para este mes de mayo, ahora damos inicio a esta celebración del Santo Rosario desde las grutas de los Jardines Vaticanos. Duramente provata in questo periodo di pandemia. Nos ponemos bajo el manto maternal de la Virgen María para confiar al Señor por su intercesión a toda la humanidad que ha sido tan duramente probado en este tiempo de pandemia. Estamos unidos en oración con los santuarios y las familias de todo el mundo en el rezo del Santo Rosario al final del mes dedicado a la Virgen María. Las decenas serán recitadas por algunas mujeres y hombres que representan a las diversas categorías de personas particularmente afectadas por el virus. En la oración se alternará un médico y una enfermera, en nombre de todo el personal médico que trabaja en primera línea en los hospitales, una persona curada del virus y otra persona que ha perdido a un familiar, para indicar a las personas que han sido afectadas personalmente por el sufrimiento. Luego será el turno de un sacerdote, un capellán del hospital y una religiosa enfermera para recordar a todos los sacerdotes y personas consagradas que están cerca de los que sufren por la enfermedad. Una farmacista y una jornalista ci accompagneranno nella preghiera
Un farmacéutico y una periodista nos acompañarán en la oración para señalar cuántos en el periodo de la pandemia han seguido prestando su servicio a favor de los demás. Un voluntario de la protección civil con la propia familia. También un voluntario de la protección civil con su familia para representar a los que han trabajado para hacer frente a esta emergencia y para todo el vasto mundo del voluntariado que nunca ha dejado de dar testimonio de caridad. Por último, una joven familia a la cual les ha nacido un niño en las últimas semanas, un signo de esperanza y la victoria de la vida sobre la muerte. Encomendemos al Señor a todas nuestras familias dispersas por el mundo, para que siempre y en todo lugar la oración sea fuente de alegría y serenidad. Después de las palabras introductorias de la monitora, que ha explicado un poco cómo será el desarrollo de esta oración del Santo Rosario, damos inicio a los misterios gloriosos. Primo misterio glorioso, la resurrección de Jesús. Primer misterio glorioso, la resurrección de Jesús. Secondo Giovanni. Del Evangelio según San Juan. Sabato, María di Magdala, el primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer. Cuando aún estaba oscuro y vio la piedra quitada del sepulcro, echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo a ellos, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Preghiamo per i medici, gli infermieri. Oremos por los médicos, los enfermeros y todo el personal sanitario. En este primer misterio glorioso nos acompaña Giuseppe Cula, neumólogo del Hospital de San Felipe Neri de Roma. Él hará el Padre Nuestro y las cinco primero Ave María. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Ave María, llena de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amén. Ave o María, piena Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o María, piena di gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o María, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Ahora es el turno de Giulia Pintus, enfermera de la cooperativa del Policlínico Universitario Umberto I de Roma. Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o María. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria,
piena di grazia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Segundo misterio glorioso, la ascensión del Señor al cielo. Dagli atti degli apostoli. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Venutisi a trovare insieme, gli domandarono. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o los momentos que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán la fuerza cuando hayan venido sobre ustedes el Espíritu Santo y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue elevado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Oremos por los militares, por las fuerzas del orden, por los bomberos y por todos los voluntarios. En esta ocasión, el Padre Nuestro y las cinco primeras Ave María será recitado por Mauricio Fiorda, voluntario de la Protección Civil, junto a su familia. Venga el tu reino, sea fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave María, piena de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave María, piena de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ave María, piena di grazia, il Signore. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre di Dio, prega per noi peccatori.
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o María, piena di grazia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Terzo misterio glorioso, la discesa dello Spirito. Tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo. Dagli Atti degli Apostoli. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire. A llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Preghiamo per i sacerdoti e per le persone consacrate. Oremos por los sacerdotes y por las personas consagradas que han llevado los sacramentos y las palabras de consuelo cristiano a los enfermos. Recordemos también a quienes entre ellos han perdido la vida en el servicio de la propia comunidad. Nos acompaña en este caso don Gerardo Rodríguez Hernández, capellán del Instituto Nacional de Enfermedades Infectivas Lázaro Spallanzani de Roma. Come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o María, piena de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o María, piena di grazia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o María, piena di grazia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o María, piena di grazia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o María, piena de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave María, piena. Ahora es el momento de Suor Celia Andrighetti, superiora general de las Hijas de San Camilo, también curada de coronavirus. Santa María, Madre de Dios, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave María, piena de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave María, piena de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave María, piena de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave María, piena de Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ahora juntos recitamos la invocación a la Virgen de Fátima. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Cuarto misterio glorioso, la asunción. Cuarto misterio glorioso, la asunción de María al cielo. Del Evangelio según San Lucas. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Si stende su quelli che lo temono. Preghiamo per i moribondi, soprattutto. Oremos por los moribundos, sobre todo por aquellos que se apagan en la soledad, por nuestros difuntos, por todas las familias que se han quedado en el dolor. Padre nostro, che sei nei cieli. Nos acompaña Francesco Scarpino, farmacista. Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Ave María, llena de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave María, piena de gracia. El Señor Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave María, piena de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave María,
piena di grazia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave María, piena di grazia. Ahora es el turno de Tea Pompeo, una persona que ha perdido un familiar a causa del coronavirus. Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave María, piena di grazia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Jesús mío, perdona le nostre colpe. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Quinto misterio glorioso, l'incoronazione. Quinto misterio glorioso, la coronación de María como reina y señora de todo lo creado. Del libro del Apocalipsis. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Oremos por los que necesitan ser sostenidos en la fe y en la esperanza, por los desocupados, por las personas que se han quedado solas y por todos los niños que han venido al mundo. Nos acompaña Vania De Luca, periodista de la televisión italiana, presidente de la Unión Católica de Periodistas Italianos. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo anche in terra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria,
piena di grazia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave María, piena di grazia. Ahora es el turno de Emanuele Bartoli y su familia, quienes han tenido un niño durante el tiempo de pandemia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, piena di grazia. Il Signore. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o María, piena di grazia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o María, piena di grazia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Jesús mío, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Signore pietà. Signore pietà. Señor, ten piedad. Cristo, pietà. Cristo, ten piedad. Signore pietà. Señor, ten piedad. Cristo, ascoltaci. Cristo, óyenos. Cristo, esaudiscici. Cristo, escúchanos. Padre del cielo, Dio. Abbi pietà di noi. Figlio, redentore del mondo, Dio. Abbi pietà di noi. Spirito Santo, Dio. Abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio. Santissima Trinità, un solo Dios. Santa Maria. Santa Maria. Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, Madre de la Divina Gracia, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Siempre Virgen, Madre Inmaculada, Madre amable, Madre admirable, Madre admirable, Madre del buen consejo, Madre del creador, Madre del salvador, Madre de misericordia, Virgen prudentísima, Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel, espejo de justicia, trono de la sabiduría, causa de nuestra alegría, vaso espiritual, vaso digno de honor, vaso de insigne de devoción, rosa mística,
Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consoladora de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin pecado original, Reina asunta a los cielos, Reina del Santísimo Rosario, Reina de la Familia, Reina de la Paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo. Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre. Oremos por las intenciones del Santo Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave María, piena de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amén. Ave María, piena de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave María, piena de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora se entonará el canto Salve Regina. Nobis
sotto la tua protezione. Cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, en la dramática situación actual, llena de sufrimientos y angustias que oprimen al mundo entero. Acudimos a ti, Madre de Dios y Madre nuestra, y buscamos refugio bajo tu protección. Oh Virgen María, volge a noi tuoi occhi misericordiosi. Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia de coronavirus y consuela a los que se encuentran confundidos y lloran por la pérdida de sus seres queridos, a veces sepultados de un modo que hiere el alma. Sostiene a aquellos que están angustiados, porque para evitar el contagio no pueden estar cerca de las personas enfermas. Infunde confianza a quienes viven en el temor de un futuro incierto y de las consecuencias en la economía y en el trabajo. Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Padre de misericordia que esta dura prueba termine y que volvamos a encontrar un horizonte de esperanza y de paz. Intervieni presso il tuo figlio Gesù. Como en Caná intercede ante tu divino Hijo, pidiéndole que consuele a las familias de los enfermos y de las víctimas y que abra sus corazones a la esperanza. Protegge i medici, gli infermieri, personale sanitario. Protege a los médicos, a los enfermeros, al personal sanitario, a los voluntarios que en este periodo de emergencia combaten en primera línea y arriesgan sus vidas para salvar otras vidas. Acompaña su heroico esfuerzo y concédeles fuerza, bondad y salud. Permanece junto a quienes asisten noche y día a los enfermos y a los sacerdotes que con solicitud pastoral y compromiso evangélico tratan de ayudar y sostener a todos. Virgen Santa, ilumina las mentes de los hombres y mujeres de ciencia para que encuentren las soluciones adecuadas y se venza este virus. Asiste a los líderes de las naciones para que actúen con sabiduría, diligencia y generosidad, socorriendo a los que carecen de lo necesario para vivir, planificando soluciones sociales y económicas de largo alcance y con un espíritu de solidaridad. María Santísima, toca las conciencias. Santa María, toca las conciencias para que las grandes sumas de dinero utilizadas en la incrementación y en el perfeccionamiento de armamento sean destinadas a promover estudios adecuados para la prevención de futuras catástrofes similares. Madre amatísima, acreciente en el mundo el sentido de pertenencia a una única y gran familia, tomando conciencia del vínculo que nos une a todos, para que con un espíritu fraterno y solidario salgamos en ayuda de las numerosas formas de pobreza y situaciones de miseria. Anima la firmeza en la fe, la perseverancia en el servicio y la constancia en la oración. Madre de la misericordia, conduce. Oh María, consuelo de los afligidos, abraza a todos tus hijos atribulados. Haz que todos los santuarios dedicados en todo el mundo puedan acercarse a ti con tu mirada dulce. Oh Virgen María, escucha sus oraciones de cada uno de ellos y sé para ellos una guía segura. Oh María, consolatrice degli afflitti. Oh María, consuelo de los afligidos, abraza a todos tus hijos atribulados. Haz que Dios nos libere con su mano poderosa de esta terrible epidemia y que la vida pueda reanudar su curso normal con serenidad. Ci affidiamo a te.
Nos encomendamos a ti que brillas en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Amén. Después de escuchar la oración que el mismo Papa nos dio en su carta para este mes mariano, ahora el pontífice se dispone a darnos su bendición. Señor, sea con vos. El Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Vi benedica Dio onnipotente. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me dicen que son tantos santuarios en América Latina. Me dicen que hay muchos santuarios, sobre todo en América Latina, que están conectados. Dar un saludo en español. Y quisiera dar un saludo en español. Los santuarios de América Latina. Veo Guadalupe y tantos otros que están comunicados con nosotros, unidos en la oración. En mi lengua materna los saludo y gracias por estar cerca de todos nosotros. Que nuestra Madre de Guadalupe nos acompañe. Con este saludo conclusivo a todos los santuarios que el día de hoy están en conexión a través de Eurovisión y Mundovisión, concluye esta celebración del rezo del Santo Rosario presidido por el Papa Francisco desde la Gruta de Nuestra Señora de Lourdes en los Jardines Vaticanos. Ahora escuchemos el canto a la Virgen Nuestra Señora de Fátima. Concluye así esta celebración del Santo Rosario como conclusión del mes mariano, en la cual el Papa Francisco nos dirigió una carta invitándonos a contemplar el rostro de Cristo con el corazón de María, nuestra Madre. Ella nos reunirá como familia espiritual y nos ayudará a superar esta prueba.
Es así que hoy, perseverantes y unidos en la oración junto a María, hemos tenido este Santo Rosario en conexión con los diferentes santuarios a quienes agradecemos en los cinco continentes, al Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en México, a Nuestra Señora de Fátima en Portugal, al Santuario de Częstochowa en Polonia, al Santuario de la Inmaculada Concepción en Washington, al Santuario de la Virgen del Rosario en Pompeya, también al Santuario de Nuestra Señora de Luján en Argentina, Nuestra Señora de Chiquinquirá en Colombia, también el Santuario de Nuestra Señora de Aparecida en Brasil y el Santuario de Nuestra Señora de Covadonga en Asturias, España. Soy Renato Martínez y a nombre de todos los integrantes de Vatican News les agradecemos por haber estado con nosotros. Agradecemos a todas las emisoras que a través de Eurovisión y Mundovisión han estado con nosotros. Los invitamos el día de mañana a estar en la celebración de la Santa Misa de Pentecostés y también en el rezo de el Regina Cheli, presidido por el Papa Francisco, desde el Palacio Apostólico y con la gente que regresa también a la Plaza de San Pedro. Que tengan un buen fin de semana y un buen domingo el día de mañana. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.